Marta, Norma van a estar brindando una charla sobre envejecimiento y acción del adulto mayor aquí en el Centro de Jubilados Provinciales de Basavilbaso. Bueno, para empezar, cuéntenme un poco cómo surge hacer este tipo de charlas y qué es justamente, en qué se basan estos temas. Bueno, nosotros encaramos desde hace 2 años un programa, perdón, que lo presentamos a la Federación de Jubilados, que se llama Envejecer Saludablemente. La idea era poder transmitir a través de la Federación y de los centros que están adheridos a la Federación contenidos que tienen que ver con el envejecimiento con salud. A eso nos dedicamos. Y los temas son variados. En este momento acá, envejecimiento y ocupación del adulto mayor, pero hemos realizado en otras localidades otros temas. O sea, va dependiendo de lo que cada centro va pidiendo, ¿no es cierto? Bien. Bueno, y puntualmente, ¿cómo es trabajar estos temas y darle esa nueva reivindicación a la vida del adulto mayor? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Trabajar estos temas implica transformar a la sociedad desde una perspectiva que reconozca, que valore el rol de las personas mayores, que las empodere, que legitime su lugar desde la ciudadanía y que vea de buen modo, digamos, que continúen de manera activa insertos en la sociedad, brindando contribuciones, brindando aportaciones y de ese modo construir una sociedad para todas las edades. ¿Han notado un cambio en los últimos años de sociedades de adultos mayores más activas y de la sociedad más abierta y tomando de otra manera el rol del adulto mayor? Sí, yo creo que es un hecho de que las poblaciones están envejeciendo, que vivimos más, y yo creo que la idea es empezar a mirar la vejez de otra manera. Las personas son más activas, pese a la vejez, estamos más activos, estamos aprendiendo, haciendo cosas nuevas, y la gente se va sumando. Sí, yo creo que hay un cambio en la sociedad. Es lento, no se va a notar de un día para otro. Pero se nota cuando uno sale, venimos acá y la cantidad de gente que viene y que está interesada en ver algo distinto. Y en cuanto a, por ejemplo, las políticas públicas, ¿creen que falta, que hay, pero puede ser mejor? Bueno, creemos, por ejemplo, que esta iniciativa que fue presentada, como lo explicaba Marta, ante la Federación y este programa que es de carácter federal, que está disponible para los 35 centros de jubilados y pensionados provinciales que integra la Federación, es una política pública. Y es una manera de llegar a los diferentes territorios para plantear esta perspectiva innovadora en algún sentido y también que las comunidades se vayan impregnando y vayan haciendo parte de este proceso de transformación formación para el bienestar y calidad de vida de toda la ciudadanía. Sí, yo te agregaría que además en cada localidad hay espacios para el adulto mayor y lo importante es que el adulto mayor lo aproveche. Eso también es parte de una política, si se quiere, de la sociedad. O sea, tiene que ir cambiando. Los estados tienen que generar políticas para mejorar la vida del adulto mayor, las comunidades tienen que ofrecer espacios de actividades y nosotros, las personas mayores, tenemos que cuidarnos para tener un envejecimiento con salud. Quería agregar que nos ha comentado la presidente, la señora Isabel, de que la municipalidad local declaró de interés municipal esta actividad. Entonces eso también habla de un compromiso de la comuna con este tipo de iniciativas de otros lugares como un centro de jubilados. Y eso también le brinda valor a los municipios en el hecho de apoyar de manera responsable este tipo de convocatorias. Bueno, nombrando actividades y la actividad de los centros en particular, ¿qué es lo que han podido ver de los talleres, por ejemplo, que se brindan acá particularmente en el centro de Basavilbaso? Bueno, lo que estábamos viendo recién es una muestra hermosa que han preparado. Se ve mucha, mucha habilidad manual, mucha energía, digamos, las mujeres en lo que han expresado. Realmente han hecho una muestra preciosa que quien venga hoy la va a poder disfrutar. Sí, una gran creatividad, un despliegue inconmensurable de arte, una gran variedad
de temáticas, de abordaje, de minuciosidad, de detalle. Creo que es algo imperdible, muy hermoso, una producción local increíble y que realmente lo podrían disfrutar quienes asistan a la charla porque está disponible para todos los visitantes. Bueno, Norma, Marta, les agradezco por la nota, por pasar por AM y por, destaco lo que dijeron las dos, esto de empoderar y llevar al adulto mayor a ese rol activo que siempre ha tenido y darle visibilidad. Así que muchas gracias por la nota y por las charlas que brindan. Gracias a ustedes por esta nota y por estar presentes hoy aquí. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, Marlene, y que continuemos realizando cosas de manera en conjunta vinculados. Gracias.